Muy buenas gente, volvemos con Black Desert y en esta ocasión voy a hablaros sobre criterio de almacenamiento para autoabastecimiento. Estoy creando una nueva colección de vídeos de cuota complementaria, que es eh, masterizar otras life skills para hacerlas compatibles con traques oceánicos. Claro está, el objetivo siempre ha sido el minado de Black Desert. Sacamos capital en Trueques Oceánicos y ahora co corresponde ir tocando otros palos porque comprendemos que muchos jugadores están introducidos en los Trueques Oceánicos y ya han llegado al factor Carrack y tienen mi enorme, mi enorme galería de vídeos para documentarse de todos los pasos que requieren para su desarrollo. También tienen los canales de Discord y tienen la sección de comentarios para complementar eh, las dudas que les vayan surgiendo. La serie de cuota complementaria no debería ser demasiado extensa porque a priori las demás life skills ya muchos tienen, eh, in, llamémoslo, nociones alrededor de ellas. Yo lo que voy a intentar desarrollar es la manera de cómo conectarlo, qué criterio y qué técnica implementar para crear un desarrollo exponencial de esas life skills y que genere un capital que se sume al capital que ganamos en truques oceánicos, lo cual nos obliga a hacerlo mecánico, mecanizar las demás life skills. Lo primero que tenemos que hacer es eh, preparar un almacenamiento previo y se hace a dos partes. Vosotros os dedicáis a los truques oceánicos si no nos gusta, bueno, no pasa nada. La primera parte es eh, preparar las life skills, los niveles adecuados. Por ejemplo, en recolección de carne, en recolección de, de carne, lo ideal es funcionar con caza. Para poder funcionar con caza, lo ideal es ser profesional 10 para poder utilizar el mejor tipo de arcabuso. Ya tenemos un requisito. Otro de los requisitos es eh, recolección nivel maestro. Me faltan muy pocos niveles. Porque a partir de aquí, de maestro, empezamos a tener obtenciones adicionales. Capranitas, polvo del espíritu, etc. De una manera más corriente. Entonces, claro, si unimos la recolección más la caza, ya tenemos unos beneficios extra. Que no es exactamente... Beneficio económico. Es el proyecto del Project Power, es eh, la capranita, es otro tema, pero que con, como converge en esto de la cuota complementaria, pues es un requisito. Tenemos que preparar también, masterizar cocina y masterizar alquimia, ambos. Por un lado, la alquimia nos da unos ingredientes y la cocina nos da otros ingredientes, los llamados eh, productos de preparativo. Voy a buscaros un, un, un archivo aquí. Bien, esto lo saco ahora y os termino de relatar esto. Por último, tenemos eh, la faceta de elaboración que tenemos que masterizarla porque hay algunos artículos que requieren elaboración. Vamos a alquimia y por ejemplo en la sección de mezclar es donde fabricamos un ejemplo mantequilla y cremas. Así que necesitamos masterizar eh, la elaboración. Para tener unos críticos habituales. De esa manera consumimos menos material y ganamos más artículos. Y ya, como cosa final, <coughs> necesitamos preparar el, la life skill de cultivo para poder funcionar con las semillas mágicas en, en los cultivos de siembra que colocamos en nuestro rincón de confianza. Esto yo lo tengo. Al pie de, de Heidel. Estos cultivos me proveen de distintos eh, artículos, pero lo que me interesa en, en concreto son unas semillas de una selección total, estas, las mágicas, y podréis ver su funcionamiento a grosso modo en una colección de vídeos que he añadido que se llama Selección de Pajares. Los tenéis en los vídeos destacados de la semana. Al preparar todas esas ma maestrías, que todas requieren por de, de por sí, todas requieren una estrategia, vamos a tener un rendimiento bastante bueno en cuanto a reunir, reunir materiales para la siguiente parte. La siguiente parte es conseguir los artículos y procesarlos y almacenarlos con pistas a meses de uso. Me explico. Si, por ejemplo, Queremos fabricar té de sute, que va a ser un ejemplo muy, muy, muy recurrente en este asunto. Si queremos fabricar té de sute, veremos que aquí hay un, 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 un producto de preparativo y unos ingredientes. Bien, estos productos de preparativo los llamo así porque son ingredientes, pero es que es un ingrediente que hay que prepararlo. La receta de este, de este, de este artículo nos pide, por ejemplo, girasol. La mejor manera de conseguir girasol, si no son rosas o tulipanes, es hacer una selección de pajares de girasol sacando la semilla mágica. De esa manera tendremos un flujo diario de unas 5.000 a 15.000 girasoles. Depende de nuestro nivel y depende de cuántos pajares destinemos a este cultivo. Con ese flujo de girasoles vais a ver que lo vais a ir a procesar, pero no os va a dar todo el tiempo, porque vais a, esto es cuota complementaria, o sea, vais a dedicar un poco de tiempo todos los días. Hasta que, por fin, el sistema de, de, de cuota complementaria, las entregas imperiales de cocina, arranque. Hasta entonces todo es preparación previa para cuando llegue el momento. Yo nunca desarrollé comida, yo lo que he hecho es preparación previa. He subido los niveles de life skill para el día que lo necesite. Tenemos más ingredientes: fruta, que yo trabajo con manzanas, las compro en Calpeón, baratas e infinitas. El agua de cocinar, que es también infinito, se compra en el administrador de cocina. Y la miel. Aquí, para conseguir la miel, nos viene de fábula la life skill de caza, el arcabuz de caza y, y recolección. Todo eso a unos niveles muy altos. Yo los tengo en artesano a punto de maestro, pero lo ideal es maestro. Todo esto, por supuesto, viene muy bien acompañado de una joyería de manos adecuada, pero como yo estoy todavía en preparación, la joyería de manos no la toco. Será un proyecto de futuro. Una vez que tenemos los ingredientes, empezamos a procesar. Vamos a ganar tics de experiencia y vamos a empezar a preparar las distintas ramas. Esta rama de aquí nos va a dar maestría de cocina. Y la estrategia es la siguiente: hay que subir hasta artesano de manera nativa. Por ejemplo, procesamos cóctel de coco, que es lo caro, o esencia de licor, que es lo barato. Procesamos mucho de ello hasta subir a artesano. Una vez en nivel artesano, empezamos ya con esta manufacturación, pero no vamos a deshacernos de esos artículos, los conservamos. Por un lado, podemos venderlos en el market, nos va a dar un rédito. Pero no podemos entregarlos en entrega imperial porque este artículo en concreto es de entrega maestro. Significa que manufacturando este artículo, tendremos que subir a maestro. Una vez en maestro ya podemos valorar si empezar a entregar o empezar a acumular. El plan es manufacturar miles de estos artículos y almacenarlos. No importa si no entregas hoy, no entregas mañana, no entregas pasado. El plan es almacenar miles de unidades en el almacén para que, llegado un momento, tengas de manera natural todos los días la misma entrega y sea un dinero fijo todos los días, ampliando de esa manera la cuota complementaria a tu cuota natural. Me explico: si tú sacas un X en tu X pues de manera natural, como ya vas, coge los paquetes que ya tienes previamente hechos. Y los entregas en el administrador de cocina, pues tienes lo de los trueques oceánicos y tienes lo de la cocina, todo junto. Pa. Y todos los días haces lo mismo, tus trueques y entregas, tus trueques y entregas. Y ya está. ¿Cuántas unidades tenemos que tener en el almacén? Lo ideal es tener para medio año o un año entero. A priori podemos eh, organizar el almacén para tener abastecimiento para un mes. Y poco a poco vamos a ir reponiendo ese almacenamiento con diferentes técnicas de las que vamos a ir hablando en el tiempo. La primera técnica de abastecimiento es la de girasoles y hay que subir el cultivo a maestro para poder trabajar con los girasoles especiales que tienen eh, un... digamos, son 10 veces más lucrativos que los anteriores. Son 25 veces mejores que los verdes y son 10 o 15 veces, depende del nivel de la life skill y la joyería, de 10 a 15 veces mejores que los azules. La semilla dorada es mejor que el azul. La manzana es fácil porque se compra, ya os lo comenté, y se compra en Calpeón, en un administrador que ahora mismo no recuerdo el nombre. Creo que era Rupele o algo por el estilo. Habría que mirarlo. Y luego tenemos la, la, el agua, que es bastante convencional. Se compra en el administrador y esto vamos a tener que recolectarlo. Recolectar esto no debe llevar mucho esfuerzo porque basta con ir a un spot donde haya miel. Y le tiramos con arcabús y lo recolectamos. Un ejemplo muy básico. Esta receta nos pide cuatro girasoles. Y digamos que nosotros ya hemos calculado cuántos subproductos de preparativo necesitamos de té delicado. Aquí está mal traducido. Es té delicado en el juego, pero aquí se llama té con olor fino. Bien. Necesitamos utilizado en la receta. Dos de este artículo para producir el té con leche o el té de sute. Nos piden dos unidades. Muy bien, sabemos el consumo. Ahora tenemos que determinar cuántos tés necesitamos al día y multiplicarlo por el mes. Un paquete imperial, esto es importante, un paquete imperial nos pide 18 tés de sute. Por ende son dos test delicados. Por uno. Esto lo hay que multiplicar por 18. Eh, a ver. Mm. Sí. Un paquete imperial eh, nos pide este té delicado. Eh, hay que calcular cuánta contribución tienes para saber cuántas entregas vas a hacer al día. Yo puedo hacer 170. Al día, según parece, necesito 6.120 test de SUTE. Eso es lo que a priori dice el sistema. Vamos a reenfocarlo para ver si lo he hecho correctamente. Una entrega imperial nos pide 18 test de sute. Cada té de sute nos pide dos test delicados. Y tenemos 170 entregas. Sí, es correcto. 6120 test de sute. Parece una locura. Parece una cantidad extraordinaria. mil Test delicados al día. Y esto lo multiplicamos por 30. Necesitamos 183.000 test delicados para la entrega de todo el mes. Parece una locura, pero eso es lo que tenemos que estabilizar. Nos pide 4 eh, girasoles. Entonces tenemos que multiplicar esto por 4, que es lo que nos cuesta en girasoles. Esta es la cantidad de girasoles que tenemos que sacar al mes para cumplir con esta entrega durante un mes. 700.000 girasoles. Si plantamos 20 girasoles mágicos, cada girasol mágico nos da 250 girasoles. Al día sacamos fácilmente. 5.000 girasoles esa es la cuenta básica a más maestría mayor cantidad y claro esto hay que contar con los profits esto, esto da críticos os he contado el uno por uno pero en realidad no es uno por uno el té de Sute en realidad es uno por 40 tú das ingredientes y te da 40 tés delicados esa parte hay que, hay que tenerla en consideración pero esos críticos dependen del nivel de elaboración de cocina punto importante así que como veis 5000 lo dividimos entre 4 nos da para 1250 test delicados recolectando al día girasoles 1200 test delicados digamos que de estos 1200 una media de ellos nos da 30 test delicados lo multiplicamos por 30 nos da 37.000 test delicados al día con una cosecha. No es una locura. Funciona así. Pero al día solo necesitamos 6.000. ¿Veis la diferencia? Le restamos a esto 6.000. A esta cantidad le restamos 6.000. Nos sobra 31.000. Si necesitamos 180.000, hagamos esto durante 7 días. Y cumplimos los 180 test delicados para, la entre, para entregar el resto del mes. La cocina imperial, la, la manufacturación de cocina funciona así: hay que calcular estas cosas para más o menos tener una idea aproximada de los procesos que vamos a realizar, los almacenamientos que tenemos, pero hay que tomar en consideración el crítico y el nivel necesario para activar ese crítico. Así que lo que nosotros tenemos que hacer como paso uno en este, pro, en este producto de preparativo es almacenar girasol mucho. Para ello tenemos que preparar el nivel del de, cultivo a maestro y tenemos que hacer selección de, de pajares hasta conseguir semillas de girasol doradas. Lo siguiente es almacenamiento masivo, almacenamiento a la masivo e ir a por algo de miel. Vamos a por miel esporádicamente. Pero esto es solamente el preparativo. Luego tenemos otro ingrediente más que también requiere otro proceso. La mantequilla. La mantequilla nos va a pedir crema y, la crema y, y sal. Bien. Y la crema también se produce. Para producir la crema necesitamos leche y azúcar. Así que hay un día de la semana que vamos a dedicar los esfuerzos a ir a por full leche. Y vamos a procesar esa leche a crema. Y vamos a fabricar miles de cremas. Otro día vamos a dedicar esfuerzos a procesar eh, la crema junto con la sal y full mantequilla. Otro día vamos a ir a por full miel. Otro día, claro, todo esto lo vamos a intercalando con nuestros treques oceánicos y con eh, la selección de pajares. Y otro día, cuando tengamos todos los productos estos hacemos la manufactura total y empezamos sin parar nos lleva una hora nos lleva cinco nos lleva veinticinco nos lleva cincuenta horas bueno pero es el, es el trabajo para todo el mes de entregas digamos que sacas al día ciento cincuenta millones con tus entregas imperiales lo multiplicas por treinta cuatro mil quinientos millones para todo el mes vamos de beneficio al mes ocurrando todo esto pues 3, 4, 5 días aproximadamente. Funciona así. En el caso del te Consulte lo que nosotros tenemos que especializar muy seriamente es el girasol. Ponernos serio con el girasol, conseguir la semilla mágica y a partir de ahí hacer unos, unas buenas selecciones de, de almacenamiento de semillas, o sea, de, de girasoles, del girasol básico. Es la parte difícil. Tenemos que aprender a identificar los artículos complicados de cada proceso. Vamos con otro ejemplo. Vamos a ponerlo aquí en pantalla. BDO, sándwich de jamón. Bien, el sándwich de jamón es otro artículo de entrega imperial y requiere una serie de productos. Requiere vegetales en los cuales se reúne el, la, el, la calabaza, repollo, olivo, paprika y, y jitomate. Bueno, jitomate, me vale. Tenemos que elegir uno de estos artículos y hacer lo mismo en cultivo. Hacer selección de pajares. Puede ser olivo, puede ser repollo, puede ser calabaza. Yo trabajo con el olivo. Hago selección de pajares y saco olivos de sem semillas mágicas de olivo. Así que el tema de los vegetales... Es como el tema de los girasoles. La salchicha asada es un ingrediente, el pan suave es otro ingrediente y el huevo es otro ingrediente. Para el huevo vamos a necesitar poner un nodo de huevo. Es indispensable, es indispensable no queda otra. No, de momento a mí no se me ocurre cómo se puede conseguir huevo. Si pasamos con la parte del pan dulce, veremos que es una serie de procesos. Una masa de algún tipo, para estos, según veo, masa de harina. Según veo, vamos a poder procesar girasoles, que los girasoles dan harina, y masa de harina de papa, o sea, patata. Podremos también a, plantar patata para producir masa. Y la masa hay que producirla en masa, valga la redundancia. Agente de fermentación: se compra en el administrador de cocina. Los huevos, para colmo otra vez, y leche. Y aquí ya vemos. Una recurrencia. Nos van a pedir leche para el proceso de jamón y nos van a pedir leche para el proceso del té con leche. Así que tenemos que ir unos días a por leche de manera masiva. Los huevos, pues, hasta que no lo estudie en concreto, me parece que solamente se consigue obtenido de nodo. Evento, laboratorio, no dan datos de nodo. El nodo en concreto, el de los huevos, es un nodo legendario, tiene que haber alguno más, pero es aquí. Este de aquí. Este nodo. Conectamos este nodo y mandamos a eh, trabajadores a currarse esto. A currarse este nodo y vamos a sacar a partes iguales carne de pollo y huevos. Y la carne de pollo la vamos a utilizar a largo plazo. De hecho, eh, vamos a ver. 2500. 250. 40 por 6. 240. Bueno, técnicamente tengo suficiente polvo lumistela para encantar unas cuantas piezas azules de carrack hasta que sea necesario. Así que lo, el siguiente paso que tengo que realizar es desconectar los nodos de extracción de minerales para conservar esta, esta contribución y dirigirla a, al nodo de huevos. Aquí me están sacando algo más. Pero esto se extrae muy lento y de manera muy pobre. Esto que veis aquí es la extracción de como tres meses y son 34 piedras. Crepusculares para encantar. Solo 34 es poco. Bueno. Tenemos que conectar ese nodo del huevo y el nodo del pollo. Son legendarios esos nodos. Los tiene prácticamente todo el mundo conectado. Y claro, es que el problema está en que no se me ocurre cómo conseguir huevos. Ahora bien, sí se me ocurre cómo conseguir leche. Hay pajares que se, co se colocan en cultivos. Hay pajares para cultivo de leche. Y dan algo de carne, pero principalmente dan leche. Lo que ocurre es que es mucho más beneficioso venir a Calpeón, a uno de estos, uno de estos, creo que o es esta o es esta. Cuando esté allí lo recordaré más claramente. Se extrae mucha más leche en estos nodos que a, poniendo una plantación en tu localidad. Pero claro, si necesitas leche, existen cultivos de leche. Eh, se trabaja, o sea, es otro, es otra modalidad de cultivo. Es más lenta, pero si tú lo que quieres es eh, mucha leche en un corto periodo de tiempo, pues entonces amplías el eh, cultivo de leche. Volviendo otra vez a los datos. Aquí. Los huevos, la salchicha, el pan. Bueno, ya hemos hablado de los vegetales. Hemos hablado de los huevos. Hemos hablado del pan. Y vamos a hablar de la salchicha. La salchicha. Es el ingrediente complejo, por así decirlo, porque lo anterior ya lo deberíamos tener dominado. Lo anterior es eh, la leche para el pan suave. Luego necesitamos eh, la semilla, por supuesto la semilla de olivo, la semilla mágica. Y el nodo. Esto ya lo tendríamos que tener dominado. Lo siguiente es la salchicha asada. Que aquí ya vamos a tener también que hacer cultivos de cebolla. Vamos a tener que hacer cultivos de pimienta. Esto es sal corriente. Se compra en el administrador. Y la carne que la tenemos que ir a buscar nosotros mismos. La entrega de sándwich de jamón. Son 17 por paquete. 17 por paquete. A 170 entregas diarias. Tú necesitas. 2800 sándwiches de jamón. Si lo multiplicamos por carne, nos daremos cuenta que al día tienes que extraer 17.000 unidades de carne, sin contar el profit, que por supuesto lo tendrá. Tendrá decenas de profit. Puede que en vez de un jamón, perdón, en vez de un sándwich de jamón con estos ingredientes, miento, en lugar de una salchicha asada, con estos ingredientes te den 20 o 30 san salchichas asadas. Esa es la gracia. Entonces, claro, esta cantidad de aquí pues, puede verse es, es, eh, reducida significativamente. Por ejemplo, necesitamos 2860 sándwiches de jamón. Cada uno de ellos nos pide dos salchichas. 2800 sándwich por 2. Necesitamos esto en salchichas. Pero claro, cada vez que hacemos un processing nos dan 30. Pues lo dividimos entre 30. 190, pues necesitamos eh, 190. Necesitamos 190 lotes de esto. 190 por 6. 1144 carnes al día. Por 30 días, 34.000 unidades de carne al mes. Eso es lo que necesitamos. Y mientras tanto, el cultivo de cebolla que debería ser cebolla mágica, el cultivo de pimienta que debería ser mágico, y esto se compra de manera convencional. Así que aquí en el sándwich de jamón, quitando las esperas para la selección de pajares para sacar la cebolla mágica y esperar a que los cultivos. Eh, crezcan, nuestro trabajo estaría dirigido a buscar carne, 30.000 unidades al mes. Bien, podéis haceros un día 30.000, un día 100.000, pero el caso es que al mes necesitáis 30.000 de carne. Eso tirando por lo muy alto, porque luego están los críticos, los profits, ya no lo vais entendiendo. La carne es un artículo escaso en el juego, tanto como los huevos hay que ir a buscarlos a sitios muy determinados. Y cuando vas a por ellos, pues hay que dedicar esfuerzos exclusivamente a ello, me explico. Si un día vas a por leche, no trabajes con esa miseria de leche que has cogido ese día. Dedica dos o tres días más en coger más superávit de leche y guarda más leche, mucha más leche. Un día no irás a por leche, pero ya ya la tienes almacenada, una cosa que te ahorras. Todo esto hay que organizarlo previamente. No significa que voy a ir a por carne para hacer las entregas de hoy. No, déjate de eso. No importa si no entregas hoy o no entregas mañana. Tu plan magnífico es desarrollar las life skills para tener todos estos ingredientes como para entregar un año. Primero lo preparas y luego entregas. Que ganas tiempo si lo entregas en el día, pero aumentas el esfuerzo. Esa es la estrategia. Además, tu cuota diaria se supone que ya está previamente en otro lugar, en mi caso en trueques oceánicos. Significa que preparar esto, 1144 carnes por 365 días, son 400.000 de carne para suplir el almacén de carnes para todo 2021. 400.000 de, 400 de carne para suplir un año entero, me parece poco. Vamos, yo voy, reúno 400.000 de carne y me desentiendo, me olvido de eso. Si un día me aburro y no tengo nada que hacer, voy y saco 5, 6.000 de carne en una tarde porque quiero variar un poco y estoy desarrollando otras actividades. Ese es el enfoque que hay que darle con la comida, o sea, con las entregas imperiales. Y todo esto nos va a llevar a masterizaciones nos va a obligar a masterizar. ¿A qué me refiero con masterizar? Me refiero a que si yo quiero hacer esto de la cocina imperial y lo quiero hacer bien, tengo que subir maestro en cultivo y tengo que saber cómo es que se masteriza cultivo, cómo es que se sube a nivel máster. Todo lo que veis aquí en la lista tiene una estrategia para subir a máster. Yo he desarrollado hasta un punto y tengo pendiente completarlo. Subir a Master esto, subir a Master esto, subir a Master esto, todo tiene su propia estrategia. Esta de aquí es muy difícil de subir porque hay que hacer muchas misiones diarias. Y esta pide mucho kilometraje de caballo. Y esta, los ingredientes son muy caros. O sea que subir esto hasta maestro, que no me falta mucho, me falta dos niveles hasta artesano, luego diez niveles de artesano. Subir esto a maestro cuesta dinero real. Para subir esto ya tienes que tener un plan de negocio en, en situ, o sea que la alquimia, la propia alquimia te dé un capital de retorno que puedas, in, que puedas invertir tú en ingredientes. Porque los ingredientes de alquimia se farmean de manera manual muy lentamente y de manera worker mucho más lento, es imposible eh, tener un flujo con, convencional. Así que grandes cantidades de los artículos que se usan en alquimia se compran en el market, están disponibles, porque al ser una life skill tan cara, nadie la desarrolla. ¿Dónde está el beneficio de la life skill de alquimia? Llegará en su, momento, su debido momento, pero el beneficio de la life skill está en el crítico. Significa que si tú no tienes la joyería manos triotet, Open, no toques alquimia porque no vas a sacar todo el beneficio que debería dar. Cuando tienes la joyería adecuada y el nivel adecuado, te salen una cantidad extraordinaria de críticos. Entonces, estamos hablando que tú das artículos para fabricar una poción y fabricas de repente 150. Estamos hablando de una poción que vale 60.000 de plata por 150 unidades, 9 millones. ¿Qué pasa? Que tú eso no lo vas a hacer. Eh. Una vez vas a hacer igual 400, 400, 400 órdenes de producción de este artículo. Pues por 400, so, pues por 400 órdenes, 3.600 millones. Y dirás, ¿de qué me estás hablando? Pues os estoy hablando de manufacturar pociones muy, muy complejas y muy caras e introducir los artículos en la tienda, en el market. Y la gente utiliza esas pociones porque es una metodología de consumo de los PJ para avanzar en el juego. Cada vez que un PJ os pasa por encima, puede que el tipo tenga reducción de daño, aumento de daño, eh, más crítico, menos crítico, más agarre, menos agarre. Es una colección de pociones. Todas esas pociones están en acceso en el market. Cada jugador es un mundo para su colección de pociones de confianza. Existen listas de las pociones de confianza, las que... Todo el mundo utiliza, pero hay algunos jugadores que modifican una u otra. Hay pociones de todo tipo. Estamos hablando de que tenemos pociones aquí, que por ejemplo nos da regeneración por golpe y experiencia de combate. Otra poción por aquí nos da eh, experiencia de profesiones. Otra por aquí nos da experiencia para monturas. Otra para más, más montura más potente, por ende más cara. Y esta ya vale 113.000. Si quieres entregar, entrenar caballos, esta es una de las pociones adecuadas. Mirad el precio. Daros cuenta de que el jugador que compra una en realidad no necesita una, necesita 50. Así que ya tenéis un cliente que de esos 3.600 millones os va a dar pues 5 millones. Vamos a verlo. 50 por 113.000. 5 millones, pues eso. Y así funcionan todas las pociones. Bien, todas estas tienen su propia receta requieren alquimia. Requieren cosas como esta. Rastros de ascensión. Esto es otro tema. Yo estoy comprando esos objetos porque estoy, estoy provisionando los almacenes para otras manufacturas. Esto necesito mil. Esto es para el libro de Rupele. Y ascensión es un rastro. Es un rastro. ascen es un rastro muy escaso, lo saca la gente en nodo, lo pone a la venta, yo lo compro y se usa para el barniz. ¿Cuánto de esto necesito? Aproximadamente, creo que ya he acabado. Voy a comprobarlo. De esto necesito 50.000. Me, me vale que me lo vendan al máximo precio. Ascensión. Aquí. Ascensión me deberían de faltar como 100 o 200 más. Y de esto me faltan muchos. Eh, no sé si tiene crítico lo que tengo que fabricar con este artículo. Cuando tenga un poco más. Este. Nada, dos pedidos más. Empezaré a manufacturarlo para ver los críticos y ver cuánto más necesito de copo de fuego. Pero son muchos. Yo calculé 50.000, pero si tiene críticos será un tercio serán 10000 aproximadamente. Bien, pues estos criterios hay que tenerlos en mente. Salchicha asada, croqueta de carne, esto que esté de sute, de sute, ya tengo ya tengo 24, ya podría ser un paquete. <laughs> Te podría ser un paquete, pero bueno, ya entendéis. La idea es tener ingredientes para todos estos objetos y masificar el almacenamiento de estos objetos en el almacén y luego procesarlos todos de golpe y tener existencias de entrega diaria. Ese es el plan. No es que vayas tú a cocinar, no. Es que tengas artículos para entrega con vistas a meses. Dedicas dos semanas a llenar los almacenes y ya luego te dedicas el resto del tiempo solo a entregar. Cuando empieza a bajar el, las existencias mucho, vuelves otra vez a llenar los almacenes. Yo lo que os voy a enseñar es a llenar los almacenes. ¿Dónde se consiguen los artículos? ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Los requisitos? ¿Y el promedio de tiempo? Este vídeo es para hablar de esto, de los almacenamientos previos para autoabastecimiento. El autoabastecimiento es que no puedes contar con que hay apoyo. No hay carne de ave a disponibilidad. Así que esto es autoabastecimiento. Hay que encontrar la manera de autoabastecerte. Pues estos son los temas de los que vamos a hablar en los consiguientes vídeos. Claro está. Si tenéis dudas en trueques oceánicos, lo mismo. Cajetín de comentarios. Algún que otro día sacaré vídeos sobre truques oceánicos. Pero me, me interesa eh, diversificar un poco los temas a charlar. Y claro, voy a andar corto de tiempo para tocar todos los mismos temas. No puedo sacar todos los días un, un vídeo de truques oceánicos y un vídeo sobre eh, cocina imperial, por ejemplo, porque ya cuando llegue, por ejemplo, a la pesca o a la alquimia o a la Doma, eh, abro la ventana y por ahí mismo me voy. Ese es el quid de la cuestión. No se puede con todo. Así que bueno, vamos a dejar este vídeo aquí. Espero que os haya sido de utilidad. Seguiremos hablando de estos temas, por supuesto. Eh, vais a ver las chuladas que se pueden hacer con orden y un criterio especial, porque hasta el día de hoy la gente os ha hablado de recetas, os ha hablado de la complejidad de los distintos productos. Eh, ¿Cómo tenéis que enfocar el, vuestro trato con ellos? El palo de hay que ir a por carne, hay que ir a por huevo, eh, hay que ir a por leche. Y esto está aquí, aquí y aquí. Nadie eso os ha dicho: mira, aquí está la leche. Pásate un mes cogiendo leche. Y cuando tengas mmm, 100.000 de leche, me escribes. Ese es el, el, el auténtico truco. Porque claro, al ser un juego largo recorrido, yo llevo tres años, miento, yo nunca hice las entregas imperiales. Ahora estoy desarrollando la cocina, pero ahora es cuando tengo la capacidad adquisitiva de trabajar con joyería. Y ahora es cuando me interesa ampliar la cuota de beneficio diaria porque yo quiero, lo, lo quiero todo, quiero la joyería PEN. Así que yo me he mantenido hasta el día de hoy sin... Entregas imperiales. Y me he mantenido hasta el día de hoy sin la necesidad de trabajar con la maestría. Yo subí mis niveles de life skill sin la joyería. Soy un veterano de Black Desert. Ese es el que es la cuestión. Así que bueno. Vamos a dejar el video aquí. Espero que os haya sido de utilidad. Y hasta el próximo.